Hoy en Cannes visitamos la Semana de la Crítica, sección paralela que una vez más expresó su amor al cine mexicano. Como es tradición desde más de 15 años, la semana ofreció una vitrina al Festival de Morelia con la proyección de una selección de cortometrajes premiados: Ja, Extinción de la Especie y Xkipi. El cine se trabaja con la abstracción primero, pero luego inmediatamente a través de la cámara con lo tangible, ¿no? Y lo tangible son las personas, los espacios, los objetos que se ven a través del lente. Un poco más temprano, el jurado de la semana entregaba su gran premio a la película argentina Simón de la Montaña y el premio de interpretación al protagonista de la brasileña Baby. Mientras tanto, en la competencia oficial, el brasileño Karim Ainús decepcionaba y el portugués Miguel Gómez encantaba con su gran tour. En la alfombra roja lucieron los actores franceses Pierre Niney y Laurent Lafitte por El Conde de Montecristo. Y terminamos con el cineasta mexicano Carlos Eichelman Kaiser, que está aquí a presentar Zapatos Rojos en la sección Visiones Sociales. Esta invitación a Visiones Sociales viene de un premio que ganamos en Toulouse, que nos lo entregó el Sindicato de Obreros justamente, y a raíz de este premio es la proyección. Nada, qué bueno que la película conecte con la gente, con cualquier tipo de gente. También esto rompe un poco el mito de que sea un cine intelectual o un cine elitista o un cine para pocos, que es un poco lo que usa mucha gente para denostar este tipo de películas, ¿no? Es un ejemplo claro de que es un cine para quien sea. Mañana les comentaremos el palmarés de la sección Una Cierta Mirada.